Este fue el panorama que vivieron los habitantes de Villas de Oriente. Esto ha derivado en la molestia de los vecinos del fraccionamiento Villas de Oriente. Es frustración de ver que no hay respuesta por parte de los responsables de solucionar esto, ¿no? Hay, como te dije, hay pérdidas en todas partes, en las familias, en los negocios, por no tener esa capacidad de respuesta inmediata como debiera pues un organismo como la Comisión Federal, que es según esto de clase mundial, ¿no? Ya que las afectaciones fueron inminentes ante la falta de energía eléctrica. Sí, la verdad, desde ayer a partir de las, 4 de la tarde se fue la corriente. En sí nos está afectando tanto, pues el agua potable sobre todo, porque si no prenden la bomba, pues no tenemos aguas en la cisterna. Y revelaron que esta no es la primera vez que ocurre. Comienza la privatización y tú sabes que las empresas privadas no se hacen responsables de este tipo de anomalías. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que es lamentable que eso esté sucediendo. Es por eso que algunos negocios cerraron sus cortinas. No tenemos luz, no puedes ver la televisión, no tienes un medio de información, ni siquiera tus teléfonos los puedes cargar. Entonces yo, la verdad, estoy totalmente desconectado, no sé qué se comenta. Lo único que escuché ahorita que fui allá, yo tengo un negocio aquí, y por eso es que estoy diciendo que estamos teniendo pérdidas ahorita por productos refrigerados y esas cosas, ¿no? Y reclamaron la falta de atención. Hay muchos terrenos baldíos que igual pues afecta, porque los tianguistas vienen, tiran basura, no se llevan su basura. La verdad sí nos gustaría, sobre todo el ayuntamiento de Canacín, que ponga un poquito más en orden el fraccionamiento, ¿no? Lo cierto es que los vecinos de esta zona de Canacín de nuevo cuenta han sufrido en carne propia la falta de energía eléctrica, lo cual se suma a la serie de problemas en este lugar.